¿qué tal? Bienvenidos, amigos de Latinoamérica, a Tucumán. Estamos en el noroeste de la Argentina y vamos a ir destacando. Allí está Rafael Claus, el juez. La cohetería ensordecedora que parte desde fuera del estadio y las banderas que le dan para esta tardecita. Aquí está entonces el equipo que arrancará esta edición de la Copa Conmebol Libertadores con este diseño y estos nombres seleccionados por Ricardo Zielinski. Dibujo 4-4-2. Su arquero es Augusto Batalla. Cuatro defensores, lo dicho, Acosta, el uruguayo García, el uruguayo Lamas y el retorno de Cristian Villagra. Dos volantes de contención, Neri Leyes y Rodrigo Aliendro. Por los costados, rotándose entre la derecha y la izquierda, Barbona y Álvarez. Y dos delanteros hoy serán Leandro Díaz y Javier Toledo. El experimentado conjunto paraguayo, conducido ahora por Aldo Bobadilla, con un dibujo parecido y con algunos cambios respecto de lo que venía siendo su formación habitualmente titular, tendrá en el arco a Rodrigo Muñoz. Cuatro defensores, cuatro centrales. Luis Cardoso, Alcaraz, Da Silva y Candia. En la mitad de la cancha, dos volantes de contención. Riveros y Aquino. Por los costados, Vareiro y Santa Cruz. Suelto, Iván René, Franco Díaz. Y de punta, Santiago Salcedo. Un dibujo que bien puede ser 4-4-1-1 o 4-5. Claro. Tuvo que reducir y luego agrandó nuevamente para la Superliga. Todo está por suceder, lo mejor por comenzar. Ya se juega en el Jardín de la República. Atlético frente a Libertad, roba Salustiano Candia. Se desprende Cardoso. Vareiro. Otra vez para Cardoso. El centro está al gol, Salcedo, ¡gol! ¡Gol! De Libertad, Santiago Salcedo. Cubre Lamas la salida del arquero Batalla. Salcedo. Pelota para Vareiro. Alborno. ¡Gol! De Libertad lo hizo Alborno. Juegue, juegue, le dice Claus. Pita el árbitro brasileño. Final en el Estadio Monumental José Fierro. Ganó Libertad.